Ok, estamos de vuelta. Seguimos haciendo albóndigas. Les quería contar, mes de noviembre, Gourmet, parrilla argentina, Avenida La Mar, 1097, Miraflores, y Avenida Primavera, 283, San Borja, Chacarilla, tienen una promoción que si van y dicen, vengo con el código al plato, tienen 20% de descuento en toda la carta. No acumulable con otras promociones, pero si ustedes quieren comer la mejor carne Angus del mundo, que es Certified Angus Beef, tienen que ir a Gourmet y probar los cortes que tenemos. Me encuentran a mí, casi siempre estoy en el restaurante, así que podemos conversar, hablar un poco de la carne, de los cortes y disfrutar además de un buen vino. Eso sí, lo llevan, me invitan, obvio. Ok, terminamos de armar albóndigas. La albóndiga es tan versátil y es lo que ahora les quiero enseñar. Tengo el sartén calentando, un poco de aceite de oliva, punto humo, importante, porque lo que voy a querer ahora es sellar. Estas es albóndigas, ahí estamos, terminamos con esto. Punto humo, ahí está, perfecto. No pongan todo a la vez. Lo que queremos es sellar. Bajo un poquito el fuego ahí. Todos los lados de la albóndiga. Miren. Así. Estamos sellando, caramelizando. Eso. Agregamos acá un poquito más de aceite de oliva. Ahí. Que se bien. Acuérdense que la carne molida tiene que tener una buena cocción. Entonces, normalmente no deberíamos comer carne molida a término medio, qué sé yo, por un tema de las bacterias que se activan en la carne. Preferible bien cocido. Así vamos dándole vuelta. Esto es lo que buscamos, esa costrita. Miren, eso es, miren esta maravilla, como si fuera una hamburguesita, ¿no? Ya les dije que podríamos convertirlas en hamburguesa perfectamente. Ahí, se van haciendo, voy a meter una limpiadita a esto, rapidita. Ya saben, ya les he explicado que la pasta, cuando hacemos la pasta, agua con sal y nada más,
Y acá nos quedó nuestra salsa, nuestro tuco que había estado. Ahí está, eso es lo que quería. Ahí está, muy bien. Así me gusta. Miren eso. Listo. Nuestra salsa que nos quedó, la hemos tenido guardada y esta salsa entra acá. Fuego bajo. Agregamos un poquito de vinoco. Puedo agregar un poquito de agüita para soltar la salsa. Eso es. Y ahí. Miren. Así. Que estas albóndigas se vayan cocinando lentamente en esa salsita. Bien ahí. Bien al vino tinto. Lo van controlando. Si les quedó un poquito de agua de la pasta, se la agregan ahí. Si no, agua de cañaveral. Miren así, cañería. Ya aprendieron ahí. Muy bien. Ahí. Que se vaya haciendo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Mira qué rico esto. Buenazo. ¿A qué chico no le va a gustar? Imagínense, en la noche llegan, rapidito hacen sus voz. O las pueden tener ya hechas y congeladas. Simplemente las sacan, las ponen en una ollita, en un sartén, las calienta, su pastita, su copita de vino. Se ponen a ver Willax, las noticias. Perfecto. ¿Ah? La pasan de maravilla. Acá tengo un poquito de orégano de nuestros amigos de Lopeza. Orégano. Bastante orégano. Listo. De la naturaleza a tu mesa. ¿Ah? Muy bien. Esto ya va a estar. Y en este caso, a mí, ¿qué me gusta hacer? Aquí hago corto este sartén, ¿eh? Miren lo que vamos a hacer acá. Yo quiero que la pasta sea como mis camarógrafos. Se chupe todo el juguito. ¿Ah? Miren ahí. Pastita. Ahí. Allá. Vamos haciendo el espacio. Mira. Mira esta pasta. Mis amigos que van a la playa, después de correr unas olas, se hacen sus albóndigas. Con su pasta recuperan energía, proteína, ¿ah? Carbohidratos. Todo. Listo. Muy bien. Ahora, servimos. Plato lindo, los amigos de Wolf. Tremenda vajilla tiene Wolf.
Volteamos así. Muy bien. Pastita, primero. Sencillísimo. Riquísimo. Venga. Si están con hambre, unas tres. Ahí estamos. Y no hay pasta que no pueda llevar o deje de llevar su queso parmesano. Uf, no está mi rallador acá, no importa. Vamos a hacer así. Eso. Así, filito, delgadito. Y le ponemos ahí, mira. Uno más. Ahí. Y acá tengo un poquito de arúgula. Que me encanta la arúgula. Para ponerle unos verdecitos por ahí. Como que no quiere la cosa. Encontrarnos unas arugulitas. Por acá. Ajá. Mire eso. Y ahora, chorrito de aceite de oliva. Voilà. Una pasta con albóndigas. Para terminar el día. Abrimos una copa de vino. Recibimos a la familia, a los amigos. A la esposa, al esposo, a la novia, al novio, al que tú quieras. Hacemos así. A ver. Sabor, además concentrado, de ese tuco que habíamos hecho, de esa tipo boloñesa que nos había quedado, con... La albóndiga, miren la albóndiga. Yo les quiero enseñar acá, miren. Miren la albóndiga. Así. Mucho sabor, suavecita, rica. Con la costrita. ¿Qué más? Olvídense, riquísimo. No se olviden. Nos vemos en el próximo programa. Síganos en Al Plato Oficial, las redes sociales de Al Plato, ahí van a aparecer, las mías también. No se olviden la promoción que tienen en Gourmet, 20% de descuento con la frase Al Plato, todo el mes de noviembre, los locales de Miraflores, Avenida La Mar 1097, Chacarilla 283, San Borja. Ya estamos, visítenos, nos encontramos ahí, comemos rico, charlamos de la vida, de la comida, del amor y de todo lo que ustedes quieran. Así que nos vemos en el próximo programa. Adiós. Yo sigo comiendo esto que está riquísimo. Oh. Paguen todo. Oh, vámonos. Qué rico. Delicioso. Esa albondiguita. Oh. Oh. Chao, nos vemos.